son niños de quinto año de vida. Desde sus juegos infantiles, Vanessa y Joan Manuel reciben enseñanzas de cómo enfrentar el coronavirus. Nos enseñan aquí cómo protegernos del virus. Hay que ponerse un sobuco para no enfermarse. Y hay que lavarse las manos porque el virus mata a las personas. Como ellos, otros pequeños del Círculo Proletaritos, ubicado en Centro Habana, cuentan con las condiciones higiénicas necesarias para ser bien cuidados por las seños. Por la situación que vive el país, están viniendo de 6 a 7 niños, pero tenemos todas las condiciones creadas para esos 6 o 7 o 1 o 2, el que venga, no tenga ningún tipo de problema dentro de nuestra institución. Tenemos asignado por el municipio de educación cloro, jabón, detergente, desincrustante, y estamos trabajando. Los niños se lavan constantemente las manos, se lavan los juguetes todos los días. Hacemos pesquisas ya desde la recepción. Los niños se les mide la temperatura para evitar que entre con fiebre. Los padres no se dejan pasar al centro. Los niños son recogidos por las educadoras. Hemos realizado audiencias sanitarias con los padres y niños también. Le hemos hablado para que interioricen sobre este problema, esta enfermedad tan grande. Y todos han respondido bien. En los círculos infantiles cubanos se refuerzan las medidas de prevención y enfrentamiento a la COVID-19. Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda.